Muchos aprendimos desde pequeños que decir sí es bueno y decir no es malo. Así aprendimos a decir sí a comernos toda la sopa, aunque supiera horrible. A decir sí cuando la tía gritona te pedía un beso, o a decir sí cuando te llevaban, más a fuerza que por gusto, a ese lugar tan aburrido. Decir sí es de niños buenos y decir no es de niños malcriados. Y así crecemos y así vamos por la vida, diciendo que sí o algunas versiones más políticamente correctas del no, como yo te llamo o ahí nos vemos, etcétera, cuando en realidad queremos decir no. ¿Qué ocasiona esto? Estrés, agendas apretadas, malentendidos, gastos inesperados y muchas veces innecesarios que pueden afectar tu presupuesto y tu plan de ahorros, pero sobre todo que ocasionan llevar una vida sin sentido. Sí, yo sé que os suena exagerado, pero es la realidad de muchas personas que simplemente no saben decir no, convirtiéndose en víctimas de sus respuestas afirmativas. Seguramente has conocido a alguien así, no sabe por qué está en donde está en su vida y para evitar conflictos es incapaz de decirle no a su jefe, a su pareja o incluso a sus padres. Son personas que por querer quedar bien con todos, quedan mal consigo mismas y suelen ser muy infelices con su vida. Ahora bien, ¿cómo salir de ahí? Empezando por darte tu propio valor, aprendiendo a decir no a cosas pequeñas, casi sin importancia, para luego poder decir no cada vez más grandes, identificando tus valores, por supuesto, tus prioridades y dedicar cada vez más energía a vivir de acuerdo con ellos, en lugar de enfocar tu energía a los valores y prioridades de los demás. Ojo, no estoy diciendo que los demás no te importen, simplemente que hagas las cosas como dueño de tu vida, no como títere de los demás. ¿Para qué aprender a decir no? Para poder ser más selectivo al momento de decir sí y para poder hacer las cosas y vivir la vida con mayor enfoque, con mayor interés, con mayor motivación. Aprende a decir no para que tus sís sean más poderosos. Aprende a decir no para que tu dinero, tu tiempo y tu atención vayan a donde verdaderamente quieres. Aprende a decir no para que tus hijos, tus amigos y tu familia aprendan de tu ejemplo. Como siempre te invito a seguirme en Facebook, en facebook.com/Miguel Gómez Consejero. Soy Miguel Gómez, consejero financiero, Noticias MBS.